Gracias por vuestro llamamiento, gracias por vuestra asistencia aquí. El hecho que nos convoca es la presentación del proyecto musical que la Asociación San Juan de la Cruz ha iniciado en esta ocasión, dedicado y basado a nuestra querida hermana Cristina. Un proyecto que nace tras varios encuentros con Fray Luis David de Santa Teresa, el vicecontrolador general de la causa de la edificación de la hermana Cristina de Jesús Sacramentado. En estos encuentros quedó patente, para el bien de la causa, la necesidad de visualización de la hermana Cristina, de su vida y de sus humildes enseñanzas. Decidimos entonces hacer algo que ya hemos realizado en varias ocasiones, que es producir un trabajo musical. Ya lo habíamos hecho, era algo que no, donde estábamos cómodos, teniendo como base los textos y los manuscritos de la obra de María Cristina. Solo debimos poner música a sus palabras y que fuera ella la que nos hablara directamente. Todo entra en el cuerpo musical. Pero para explicar detalladamente toda la estructura y cómo surge todo, el que junto conmigo lo voy a presentar a cada uno, hacemos una producción ejecutiva del disco, Manicano. Antonio, esto era un anhelo, lo de musicar a hermana Cristina era un anhelo de siempre del coro. Las circunstancias han hecho que este verano vino Fray Luis David a poner un poco en orden o en marcha el proceso, y uno de los primeros días que estuvo por aquí le comentamos los proyectos del coro, la solidaridad con las misiones carmelitas, con San Fernando, con las Cáritas, con el Pan Nuestro, con San Vicente. Entonces, a él se le quedó un poquito ahí, y al día siguiente, era novena, nos veíamos todos los días aquí, al día siguiente me dice, tengo que comentarte una idea. Bueno, ahí quedó la cosa. Cada día nos íbamos viendo y en una de estas le digo, bueno, ¿y esa idea? Y me dice, pues muy fácil. Deberíamos de hacer lo mismo que hicisteis con el de Santa Teresa, con el disco de Santa Teresa, hacerlo con texto de la hermana Cristina. Nosotros, del tirón, pues por supuesto que sí. El tema, claro, la hermana Cristina no escribió poemas, no escribió ningún libro. Todos sus escritos estaban basados en las cartas que ella le escribía a sus allegadas, a personas allegadas que iban por el convento, que ella quería y demás. Y sobre todo, esas frasecitas que escribían esas estampas, Antonio sabe perfectamente de qué estoy hablando, ella era mucho de, en las estampitas, cuando alguien llevaba al locutorio, le escribía una frasecita y se la daba, y ahí quedaba, ¿no? Entonces, es verdad que en el último libro que se hizo se ha hecho una recopilación importante con todas esas frasecitas y nos ha dado pie a preparar esto. Entonces, los textos que nos vamos a encontrar, la mayoría son digamos, conjunciones de esas frases y trozos de esas cartas que le hemos dado forma, las hemos estructurado para que se conviertan en canciones. Ahora llega el momento, José María nos hablará un poco del tema musical, porque ella era una amante de la música. Los que la conocimos sabemos desde siempre cómo animaba en el convento, en Navidad ella cantaba su villancico. Yo siempre digo, y eso me toca en lo personal, mi abuelo le hizo un triángulo y ella siempre estaba con su triángulo y cada vez que había algo ella sacaba su triángulo y a cantar, ¿no? Cantaba todo lo que se podía ella lo cantaba, animaba mucho al convento. Entonces, basándonos en ese amor por la música que le tenía y en esas frases, en esos textos que hemos conseguido entresacar, que gracias a Fray Luis David, que al bucear en el archivo para poner en marcha este tema, bueno, para poner en marcha, para continuar con la causa, pues nos ha sacado textos manuscritos de ella, algunos escritos por ella y otros copiados por ella de cosas que le gustaban, que también va a haber aquí, y bueno, y de ahí la resulta este disco. Os voy a decir por encima la estructura del disco, que son 12 canciones, 10 con sus textos y 2 compuestas por nosotros que le hemos regalado a ella. Os hablo por encima de lo que es los autores y los nombres de estas canciones, y como he dicho, luego José Mari nos explicará un poquito la música, ¿vale? El primero se llama Orar, Callar y Sufrir, que evidentemente da nombre al disco, y que es ese lema suyo
con una música de nuestro hermano carmelita Fray Carlos Quijano, carmelita isleño y que la conoció desde siempre. El segundo es Tuyo soy Señor, que es también frases de ella, musicada por las hermanas carmelitas. Dejad obrar a Dios, igual, es otras frases de ella, con música de nuestras madres. Y ahora ya, esas ya se llevan un tiempo cantando, ¿no, Raquel? En el convento, en las misas y los 24. Con lo cual, esa habrá gente que ya le suene. Todo lo que viene a continuación son estos textos que Fray Luis nos ha pasado, musicados por nosotros, por diferentes colaboradores. Por ejemplo, la primera digamos, de la segunda parte se llama Bajo el manto carmelitano, que es un textito que manuscrito de ella que le ha puesto música Lola Martínez. Después, otra se llama Maestro, dulcísimo maestro, también de un manuscrito de ella, y la música se la ha puesto José Manuel Barrena. Tenemos también un villancico, se llama Los Reyes, una letra popular, anónimo, muy antiguo, que la ha musicado Fátima Manzanero. El Pastorcito, otro manuscrito, cuya música le ha puesto José María, el maestro director. Después hay una que se llama Torrente de Paz, que nos llama mucho la atención porque fue un escrito, digamos, a modo de misión, que le hizo a la hermana Cristina Fray Pedro del Niño Jesús, que era su confesor, de los últimos confesores que tuvo. Entonces, este confesor, digamos, a modo de, vamos a llamarle entre comillas, de penitencia, le escribió un textito muy corto en el cual le ponía una misión. Gracias a Dios, ese textito se conserva en los archivos y se va a ponerle música a ese texto. Va a estar muy bonito, eso nos hace mucha ilusión. Perdón, no lo he dicho. Esa música la hace José Manuel Belizón, conocido por todos el Beli, un gran músico de aquí de San Fernando. Hay que hacer todo por amor, es una letra de... estos son unas sevillanas que hemos adaptado, ya después nos explicará el porqué de unas sevillanas. Hemos adaptado varias frasecitas de ella, varios textitos, de forma que se ha hecho con la estructura de una sevillana, con su estribillo y sus cuatro estrofas. Después tenemos Cuando vea la luz, un texto muy, muy, muy cortito, muy íntimo. Ese quizás es el más íntimo de todos y que le va a poner música José González García, nuestro amigo Pepe Millán. Y ahora tenemos, digamos, los dos regalos un poco que le vamos a hacer nosotros a la causa. Ya esos no son textos de ella, sino para ella. Ahí tenemos una que se llama Tu silencio, que es un poema muy íntimo también, que ha escrito Antonio Manuel Alías, y que también le va a poner música a José Mari. Y después, el último, que está hecho a modo de himno, que se llama La sonrisa interminable de Dios, con una letra mía, que de vez en cuando me da por escribir según qué cosita, y que la música se la está poniendo Juan Antonio Verdiá, músico de Cádiz, que recientemente ha hecho el himno de la Virgen de las Penas, que se coronó en agosto, creo que fue, no hace mucho, sí. Y esa es la estructura del disco a nivel de letras y de música. A nivel de interpretación, pues como siempre, haremos parte del Coro San Juan de la Cruz, pero también vamos a contar con muchas colaboraciones, porque siempre nos gusta que nuestros discos sean participados, que haya mucha gente metida en el proyecto, entre otras cosas porque eso después da más difusión al proyecto, ¿no? Entonces, aquí vamos a contar lo que más ilusión nos hace es con la participación de la hermana Raquel y la hermana Cristina, que junto con Fátima y con Lola van a grabar las tres que hemos hablado en un principio, que son las que ya habitualmente se cantan en el convento. Y que igual ahora tenemos una sorpresa, ¿no? No digo más. Después también hemos contado con los veteranos del Coro San Juan de la Cruz, con gente que en su momento ha sido parte del Coro San Juan de la Cruz, que hoy por circunstancias no están, pero que se van a reunir para grabar una de las canciones, la que ha hecho José Luca, que fue el primer director del coro. ¿Más gente que colabora? Pues
sin dar muchas pistas, va a colaborar Carolina Castilla, va a colaborar Carmen La Chica, Javi Mota con la guitarra, va a colaborar un coro de carnaval, el coro del Bandera y Monti, que es como a ellos les gusta que se les llame. Tenemos, por supuesto, al ensemble Jubila Tedeo, que nos toca muy de cerca. Y todavía no tenemos totalmente cerrado el tema de la interpretación. Hemos hecho contactos con otros artistas locales, con gente, pero hay algunas que queremos esperar a que se terminen de componer para, en base a cómo quede esa canción, pues ya buscar la persona o las personas más idóneas para interpretarla. Y por mi parte, no me voy a dar mucho más, me he pasado, es verdad, perdón. Bueno, pues por lo que estaba diciendo, imaginaos que llega este proyecto a nosotros y, como si no tenemos una fiesta ciega, estamos reunidos y empezamos a inaugurar qué podemos hacer, cómo podemos. Y empezamos a coger letras, empezamos a sacar temas, claro, y ese momento se lo damos a alguien, que es el señor que nos hace la producción artística, y él tiene que montar la música y empezar a diseñar lo que es la verdadera producción musical. Sin él es imposible hacer eso. Ya trabajamos nosotros en otro disco, pero yo creo que nadie va a explicar cuál es entre sí musical. Nada, buenos días. Me acerco un poquito. Espero que me escuchéis bien. ¿Sí, no? Sí. Buenos días, pues como bien nos están explicando tanto nuestros compañeros, la música es parte indispensable de la hermana Cristina. La hermana Cristina siempre estaba haciendo música, siempre estaba cantando, era una alegría escucharla, hacer música, y por eso el disco tiene dos vertientes. La primera vertiente, una vertiente de música de recogimiento, música intimista, música que incita a la oración. Muy poca instrumentación y una música que encaja perfectamente, pues, con los trozos, los poemas y los escritos de la hermana Cristina. Pero por otra parte, como bien ha comentado Mane, tenemos piezas curiosas, como puede ser una sevillana. La sevillana no es más que un homenaje a su ciudad natal, a Sevilla, y ella también era muy amante de la sevillana y de varios palos flamencos. Por otra parte, tenemos un villancico que, según nos ha llegado, esas letras pues se hacían, las cantaban dentro del convento, y nosotros le hemos dado una pequeña vuelta y lo hemos convertido en un villancico de campanilleros, villancico típico de aquí, de la zona de Cádiz, de Jerez, por ejemplo. Y luego una tercera pieza que será un himno que engloba todo este proyecto y no deja de ser la música y la letra lo que nos incita a poder ser interpretado, pues, en muchas ocasiones, y sobre todo lo que busca esta música es que sea el vehículo para poder llevarnos a ver a la hermana Cristina en los altares. Eso es lo que más que nada influye en la música. Decir también, pues como bien ha dicho, que tenemos colaboraciones increíbles. Vamos a tener desde una música muy clásica, con el maestro Belizón, con el maestro Verdiá, con nuestro compañero José González García. También vamos a tener una música también un poco más, pues, pendiente de lo que nosotros escuchamos aquí, como bien he dicho, pues una sevillana, y también la colaboración, pues, como bien ha dicho, de artistas de Cádiz, compositores de Cádiz. Yo creo que el compendio de la música va a quedar bien, y además con la sorpresa que hemos traído, creo que vaya a empezar a ver cuál es la forma que le estamos dando al disco. Gracias, José. Sí, disculpad, es que al decir los autores se me ha pasado el autor de la sevillana, el que está componiendo la sevillana, es nuestro amigo Nano Otero, que es el director del coro rociero Romero de la Isla y que es el que le está poniendo música a la sevillana. Que los he nombrado a todos y no me lo voy a dejar él fuera. Perdón. Gracias. Bien. Bueno, alrededor de este disco se han iniciado otros proyectos relacionados con el mismo objetivo de apoyar la causa de la hermana Cristina. Uno de ellos es la implementación de la discografía de la hermana Cristina.
puedan cantar en sus misas los textos. Para esto, bueno, tengo que decir también que nombrar la colaboración de alguien que se encuentra con su proyecto principal, se ha hecho mayor que nosotros, que es Pablo Moreno, que está en la de Carmen trabajando, y que tiene que hablar un poquito del tema de la digital. A partir de aquí, protagonista directa de este proyecto, como que tiene la proyecta comunidad de la Carmita del Carso de San Fernando, están incluyendo este proyecto de manera muy especial. Y para hablarnos de esa visión que tienen ellas, que es mejor que la de Raquel. Raquel, como tú quieras. Bueno, he venido representando a la comunidad de la hermana Cristina, a las Carmelitas Descalzas, que aunque de una forma más escondida, también está implicada de lleno en este proyecto que está realizando la Asociación San Juan de la Cruz. Quizá os sorprenda que esté aquí, pero la verdad es que al principio se pensó hacerlo en el locutorio del monasterio. Y luego vimos que aquí en Carmen era mucho mejor, porque este proyecto ha desbordado lo que comenzó teniendo un horizonte más reducido, y también por el amable ofrecimiento del Padre Serafín, que nos ha dado todas las facilidades para que se realice en este marco más amplio y cómodo. Hemos acogido con mucho agradecimiento y alegría esta iniciativa, porque era un deseo de la comunidad desde hacía mucho tiempo y que no sabíamos si algún día llegaría a realizarse ni de qué forma. Y hoy tenemos la satisfacción de ver cómo se va convirtiendo en una realidad y de poder presentarlo en esta mañana. Agradecimiento lo primero al Señor, porque en Él vivimos, porque sin Él no podemos hacer nada y porque pensamos que es su voluntad que esto se haga. Él es el protagonista de la vida de nuestra hermana Cristina, que fue testigo de su amor y de lo que puede llegar a hacer con nosotros cuando le damos las riendas de nuestra existencia. Al Señor le pedimos que nos ilumine y guíe en su realización. Agradecimiento al vicepostulador de la causa, Fray Luis David Pérez, este carmelita que se nos ha hecho a todos tan entrañable y que con su estancia entre nosotros nos ha animado a seguir trabajando con empeño e ilusión en todo lo de la hermana Cristina y que tiene mucha parte en esta iniciativa, como ha dicho. Y estamos muy agradecidas a la Asociación San Juan de la Cruz por la ilusión, el cariño y por la dedicación para que este sueño llegue a ser una realidad. Sabemos el esfuerzo que supone y las horas de trabajo, sin más interés que el de llevar a todos la vida, el mensaje y la presencia de la hermana Cristina. Nos parece muy bonito el que no hayan querido hacer este disco ellos solos, sino en colaboración y buscando la participación, porque realmente son muchos más los que están detrás de esta obra, como ha dicho también en su intervención, para que este primer CD sea un disco de todos, el primer disco con las canciones de la hermana Cristina. Muchas gracias. Buenos días y, bueno, muchísimas gracias, Manny, por haberme invitado como representante de cultura, como representante. Gracias también por haber invitado a todos mis compañeros de corporación que se encuentran aquí también en esta presentación. Bueno, estamos impresionados porque yo he hablado contigo en algún momento, pero nunca pensé que, bueno, este proyecto que ya está viendo a la luz, pues tuviera esta amplitud de artistas, de colaboradores y que, bueno, que has enumerado. Enhorabuena porque es un trabajo especial, un trabajo importante y estoy seguro que cuando este trabajo, bueno, pues vea la luz,
será muy bien acogido en nuestra ciudad, primeramente por esto que estamos comentando, por el elenco de artistas colaboradores que tiene, pero también porque la hermana Cristina era una persona muy querida en nuestra ciudad. Y estoy seguro que todo el mundo va, todos los isleños y isleñas van a querer tener este CD en su casa, y así podremos contribuir a la causa benéfica. Como concejala, bueno, ya te he dicho, agradecerte, y sabes que desde el Ayuntamiento proyectos culturales que nos piden, discográficos, sino libros, representaciones, bueno, con todas las entidades culturales que se acercan a nuestro ayuntamiento y nos piden ayuda, allí intentamos estar, y como sabéis tenemos intenciones que presentáis proyectos, este, otros que de los que solamente daros la enhorabuena y bueno, agradecer también a la hermana que esté aquí con nosotros, porque creo que es algo muy especial. Y nada, deseando que poder presentar este disco y que salga a la luz. Muchas gracias. Buenos días a todos, y yo quiero simplemente dar gracias a distintas personas que están haciendo posible esta iniciativa, ¿no? Lo primero, la Madre Carmelita, y gracias a Raquel que haya venido esta mañana aquí. Vosotras sois las que tenéis que hablar de la hermana Cristina, presentarla y divulgarla, ¿no? Cuando me comentaron este evento, le dije a Mane, pues lo suyo es que venga una hermana, ¿no? A hablar, para contar un poquito todo lo que se está haciendo por ella, ¿no? Agradecer de un modo especial también a los carmelitas, a los frailes. Bueno, es nuestra hermana. La hermana Cristina es de la orden, somos de la familia, y para nosotros todo esto pues lo hacemos con muchísimo cariño, mucha ilusión, para que se divulga su persona, su escrito, todo lo que ella va a aportar, y sobre todo, como sabéis, estamos en este proceso de beatificación, ¿no?, y canonización de ella, y queremos, pues bueno, que estas cosas son iniciativas que van a ayudar. De un modo especial, bueno, a la comunidad de Padres Carmelitas, que están presentes aquí también el Padre Pablo y David, y de un modo especial a Fray Luis David, que ha sido este fraile que se coló este verano aquí, y que es el que ha iniciado todo el proceso. Bueno, no ha iniciado, pero sí ha activado de un modo tan especial, con una fuerza tremenda, con esa capacidad que tiene pues también de relación social. Ha movilizado mucho en estos días que ha estado aquí, aparte de todo el trabajo que ha hecho para la causa. El archivo de la hermana Cristina, que también lo ha ordenado, y que desde allí, desde ahora, desde El Salvador, aunque es nicaragüense, pero El Salvador está activísimo también en las redes sociales, comunicación con nosotros, y gracias porque está apoyando mucho esto, ¿no? Gracias también a la comunidad, David también, el padre David está también con el tema de divulgar un pequeño folleto que vi saliendo sobre la hermana Cristina, y está ahí detrás y impulsándolo, y pues también agradecerlo, ¿no? Gracias, bueno, a Antonio Moreno, que aquí el alma también de todo cuando empezó y todo el proceso, que es en las comisiones que se crearon en su momento, que esto es un trabajo de largo recorrido y también detrás. Entonces, a todos los que están apoyando el proceso, pues agradecerle vuestro trabajo, que no se ve, pero está ahí, y además en años, que esto no es de un día para otro, en años. Así que gracias especialmente, ¿no? Gracias al Ayuntamiento. También por la presencia, el apoyo, especialmente a la concejala Mar, también a distintos miembros de la corporación, de otros partidos también que apoyáis esta iniciativa, y bueno, pues agradeceros siempre esto. Necesitamos también del Ayuntamiento para muchas cosas, ¿no? Y os agradecemos. Y bueno, gracias, por supuesto, ¿no?, al coro San Juan de la Cruz, a Mane, a los que estáis aquí presentes, a los músicos, a los que con esa ilusión con la que había iniciado esto, no solo ilusión, sino cariño a la hermana Cristina, a la comunidad de Madres Carmelitas Descalzas, a nosotros. Es decir, gracias, porque es una iniciativa súper interesante, musical,
musical, pero no solo musical, sino también es transmitir sus textos, lo que ella decía en esos billetillos, en estos escritos cortos que tenemos de ella, y que al final, pues, a través de la música se van a escuchar y se va a difundir, pues, también su persona y su espiritualidad. No olvidamos ahí con ese cuadro tan bonito y tan representativo de ella, ¿no? Esa sonrisa, ¿no? La biografía que se escribió también de ella, el padre José Vicente, esa sonrisa interminable de Dios. Ella, no olvidemos que ha sido una mujer de Dios, una mujer que ha vivido ese encuentro con el Señor y lo ha transmitido y lo transmitió durante su vida. Y ahora, después de muerta, pues también está llegando al corazón de tantas personas. Y de un modo especial, pues nosotros, pues con estas cosas queremos divulgarlo y que sea conocida. Gracias a la ciudad de San Fernando, que me consta, por el tiempo que llevamos aquí viviendo, que es mucha gente de San Fernando que quiere a la Madre Cristina, que vamos a cualquier sitio, su estampa está en muchos negocios, en muchos sitios, hablamos y te cuentan, sí, yo conocí a la Madre Cristina, me pasó tal cosa, y nos cuentan experiencias que tuvieron con ella, familiares, etcétera, y nosotros nos llena de orgullo esto y de mucho sentir ese cariño hacia ella, ¿no? Y a la comunidad de Madres Carmelitas Descalzas. No quiero alargarme, así que muchas gracias y ojalá que esto pues tenga su difusión, se conozca mucho, que también incluso con esa generosidad que tiene el coro y la Asociación Segunda Cruz, que sobre todo el dinero que sacan es para la causa. Es decir, sabéis que esta causa siempre pues tiene también un coste económico, porque hay mucho trabajo a lo largo del tiempo, y agradecemos esa generosidad porque todos lo dan. Es decir, todo el tiempo, su música, su arte, su cariño y también esta parte económica que los beneficios van destinados al proceso. Así que muchas gracias y buenos días.